Hola. Muchas gracias por tomar un poco de tiempo. Sé que estás muy ocupado hoy día, es el último día de pintura de la fiesta mítica. Es la segunda vez que vienes. ¿Qué te hizo volver a venir este año? La primera experiencia que tuve acá, me sentía muy acogido. La gente tenía un buen corazón, la energía era muy diferente. Entonces eso ha hecho que mi corazón también sea parte de este lugar, de estas emociones, de este momento, y eso ha hecho que esté acá presente, compartiendo en este nuevo evento, ¿no? Que es la madre, que es la mamá. Gracias. Y entonces este año el proyecto es muy diferente, como dijiste. ¿Qué te brindó esta experiencia, estos ya 4 días, 5 con hoy día? Yo sinceramente me siento tan agradecido por todos ustedes. Como había dicho, no son artistas, pero lo que estoy viendo que lo ponen el corazón, el alma y todo el ser en lo que estamos representando, en la mamá. Está toda esa energía que a mí también me cautiva bastante y yo también aprendo de ustedes y ustedes también de mí, es todo viceversa, la energía está unida en nosotros y yo me siento tan feliz de estar acá. Entonces hoy día es el último día, tenemos lluvia, hay muchas cosas que no son terminadas. ¿Cómo te sientes con los, como, digamos, los desafíos del último día? Sí, yo estoy consciente de que podemos hacer un buen trabajo en equipo a pesar de todos los inconvenientes que pueda pasar en este día, ¿no? A pesar de la lluvia y del retraso que estamos teniendo. Pero yo sé que con el amor que tenemos y con la fe lo vamos a acabar todo esto unidos y vamos a sentir todos de nuevo esa misma energía de ver una obra terminada y en conjunto. Y este orgullo. Y este orgullo más que todo para ustedes, tanto para mí, porque sinceramente es un trabajo espectacular lo que hicieron. Y nada más que agradecido me siento por la acogida de este lugar y de ustedes. Yeah.
Para ti, es la, ¿qué es, qué representa trabajar en una escultura o en tu caso en una habitación? La diferencia con trabajar en un mural, simplemente. Para mí también fue un reto esto porque siempre he pintado temas bidimensionales, ¿no? En cambio este es tridimensional, entonces tenía que ver los espacios y el espacio que me tocó era algo como circular. Entonces tenía que adecuarme a las formas y eso ha hecho que varíe un poco en las ideas que tuve. No he sido tan preciso en lo que quería mostrar, pero ahora estoy consciente de lo que voy a hacer. Entonces estoy tratando de ajustar las cosas para que todo sea mejor y se acabe y sea una sola, un solo conjunto todo. Y de la escultura en general, del trabajo en tridimensión, no solo del cuarto, de la habitación, del útero, uh-huh. pero sino en globalidad. ¿Cómo te sientes con este...? Yo desde el primer momento que vine al verlo me sentía tan emocionado de querer estar ya pintando, pero como se dice, con paciencia se comienza todo y eso es lo que hicimos. Así primero comenzamos a plantear las ideas y a manifestarlo, ¿no? De esta manera en la escultura. Y realmente estoy tan feliz que mi corazón está expandido por dentro y no sé qué más sentir porque siento todo a la misma vez.